not enough. Nobody said this stuff makes any sense. We're hooked again. Point of no return. See how the buildings burn. Light up the night. Such a pretty sight. Adrenaline keeps me in the game. Adrenaline, you don't even feel the pain. Wilder than your wildest dreams. When you're going to extremes, it takes adrenaline. Dos Kaimer. Y hoy haremos, bueno, en este vídeo haremos una simulación de Money in the Bank 2019 entre AJ Styles contra Seth Rollins por el Universal Championship. Que bueno, Seth Rollins ganó, si lo recordáis bien, en WrestleMania contra Brock Lesnar con 3 Curve Stomp. Y bueno, al principio del combate, o sea, Brock Lesnar atacó a Seth Rollins, pero bueno, cuando sonó la campana, Seth Rollins, bueno, el árbitro no vio el golpe bajo que hizo Seth Rollins a Brock Lesnar. Aprovechó, le hizo 3 curb stomps y bueno, y todo el público y Paul Heyman no se lo creía de que había ganado el combate Seth Rollins con 3 pisotones. Y además que Brock Lesnar aguanta muy bien, bueno, hacían de que aguantase muy bien los finishers, pero con Seth Rollins, pues yo la verdad es que me quedé flipando. Yo pensaba que se necesitaban 6 curve stomp o algo así para ganar a la bestia Brock Lesnar, pero no. Y además que el resultado ya lo que pasó en WrestleMania 34, Brock Lesnar contra Roman Reigns, pues no sé, o sea, ya estaba un poco pensando, jolín, aún retendrá el título Brock Lesnar, pero no fue así. Y ahí está, y sale The Phenomenal AJ Styles, que bueno, saldrá sin la pirotecnia, pero bueno, me olvidé de quitar la pirotecnia. Pero bueno, lo guapo, o sea, no se ha visto realista lo de la pirotecnia, pero queda guapo. No digáis que no, a mí me encanta cuando la pirotecnia en las entradas de los luchadores. A mí me gustan. A mí, cada quien tiene su opinión, pero a mí me gustan. Y ahí está, retirado al título AJ Styles, que bueno, que hizo, creo que fue un tour heel la última semana del, bueno, que hicieron un segmento entre AJ Styles y Seth Rollins en firmando el contrato porque sea por el título en Money in the Bank. Y creo que hizo un tour heel porque de la manera que estaba hablando AJ Styles y las promos, que el contenido de la promo era bueno, y las emociones y todo eso de AJ Styles parecían de eso, de lo que he dicho, de Hill, no parecía de Hill. Eso me da la opinión a mí. Bueno, me ha dado la sensación. No sé si vosotros también, bueno, pensáis lo mismo que yo, pero bueno, yo pienso eso. Y ahí está, esto ya parecía, bueno, una entrega de WrestleMania. Ya la tenía preparada de WrestleMania y no me he olvidado de quitar, ya he dicho que me he olvidado de quitar las pirotecnias, y se ha notado en esta parte, porque esto ya sería una entrada de WrestleMania. Y ahí está, el Matabestias, ahora se llama, bueno, The Beast Slayer. Y ahí está con el Burning Down Seth Rollins, el Universal Championship, que bueno, creo que será su... No, bueno, iba a ser su primera defensa contra Kofi Kingston en el round de WrestleMania, pero al final no, o sea, Seth Rollins no pudo defender el título porque intervinieron The Bar, que ahora Sheamus está lesionado. Y bueno, al final el combate acabó por descalificación y se hizo una lucha, bueno, de buqueo básico, de la doble, de 2 contra 2, no puede faltar en los Raws o con los SmackDown Lives. O 2 contra 2 o 3 contra 3, siempre, en el evento principal, casi siempre se hace así. No sé por qué lo hace la doble, a mí no me gusta este, además es que es muy básico, o sea, se pelean así como nada en aquella semana. Y dicen, anda, 2 contra 2 o 3 contra 3, lo montan así como a último momento. Esto no me gusta del auto doble. Y ahí está, ahora va a entrar al cuadrilátero el arquitecto del ring, el Universal Champion, que es Seth Rollins. Ahí está mirando al público, que tiene muchos fans Seth Rollins. Bueno, y se nota en cada semana, o sea, en cada semana siempre recibe muchos aplausos para el público. Bueno, si veis cada rabo los pay-per-views, bueno, lo veréis y se demuestra. Ahí está, se va hacia la cuerda para impulsarse y bueno, y prepararse para el combate que tendrá contra AJ Styles en Money in the Bank, que vamos a hacer ahora la lucha.
Y ahí está el campeonato universal que está en juego en Money in the Bank, que luchará contra el fenomenal AJ Styles. Una lucha de ensueño que mucha gente la quería para WrestleMania, pero no ha podido hacer. AJ Styles luchó contra Randy Orton y Seth Rollins luchó por el Universal Championship contra la bestia Brock Lesnar y ganó el combate, ya lo he dicho antes. Ahí está AJ Styles levantando los brazos y creo que saldrá, bueno, será heel AJ Styles en esta lucha. O sea, alguien de los dos tenía que ser el heel. Bueno, en algunas rivalidades los dos han sido face o los dos han sido heel. Pero normalmente lo normal es que haya un heel y un face. Y bueno, el heel será AJ Styles y el face será el arquitecto del ring, Seth Rollins, del Universal Championship. Bueno, el actual campeón universal. Ya veremos en Money in the Bank si retiene el título o si, bueno, es nuevo campeón el fenomenal AJ Styles, que, bueno, se ha quedado en la marca Raw. Los dos están en Monday Night Raw. Le enseña el título ahora el fenomenal AJ Styles y ahora va a levantar el título nada más y nada menos que el árbitro. Ya cree que es el campeón. Uy, una cosa que me he fijado del título universal es que sale la placa de Seth Rollins, del logo de Seth Rollins. O sea, no me había fijado en otras ocasiones, pero esta vez me he dado cuenta. Y es un buen detalle para 2K. Ahí está, en Jigure que le he hecho al fenomenal AJ Styles. Yo creo que será una muy buena lucha. Los dos son muy buenos en el ring. Yo creo que no decepcionarán, no sé. Al ser Seth Rollins y AJ Styles, yo creo que no decepcionarán y nos darán una buena lucha en Money in the Bank. Eso espero. Bueno, casi me voy fuera del ring, pero al final no ha sido así. ¿Y ahora qué va a hacer AJ? Buena Seth. A volar. Toma rodillazo que lo doy en la cara a AJ Styles. Va, voy a tocar burro. Que bueno, a veces hace este tipo de burlas, pero no me gusta mucho esta burla que tiene Seth Rollins en el juego. Ahí está, rodillazo y al suelo AJ. Vamos, toma super kick. Jolín, quería hacer una llave al suelo, pero no ha podido hacer. Invierte la Enziguri AJ Styles. Yo le hago un choke-line ahora, porque bueno, he invertido su choke-line que iba a hacer ahora AJ Styles. Vamos, ahí está. Toma, hacia el esquinero. Se come la, bueno, el esquinero. Invierte ahora AJ Styles. Jolín, sí que está tardando, tío. Y me hace una dropkick. Bastante bonito, lo ha hecho bastante bonito. Y ahora va por mi brazo de derecho. Y me está costando, ahora ya. Bueno, este combate de momento me está costando. Ahí está, me da en la pierna. Vale, por fin invertí, tío, por fin. Toma, Slim Bill, que le hago a AJ Styles. No le doy este pisotón, vaya. Ahora sí. Buena. Bueno, un combate de una estrella y media. Aún no han podido demostrar mucha cosa porque acaba de comenzar el combate hace muy poco. Toma, ahí está, guillotina hacia las cuerdas. Vamos, le voy a hacer un sweep. Corre. Otra vez invirtió AJ Styles, tío. No para de invertir, de momento AJ Styles. Ahí está, me hace una patada en la espalda AJ Styles. Que bueno, no lo había dicho, pero seguro que ya os estáis fijando de que soy Seth Rollins. Porque yo creo que retendrá el título, es su primera defensa, o sea que por eso yo me he escogido a Seth Rollins. Y no me ha salido el crossbody, tío. Sí, porque bueno, acaba de entrar dentro del ring AJ Styles y ha sido listo. Iba a quedar un spot muy muy guapo, pero AJ Styles invirtió y no podía hacer el ataque. Eso sí que no lo esquiva. Falcon Arrow. Este ataque está muy guapo también. Uno, dos. La cuenta se ha quedado en dos y aún sigue la lucha. Otra vez invierte AJ Styles. ¿Cómo está AJ Styles en esa noche? Bueno, en esta noche que aún no se ha hecho. Toma, hacia afuera del ring. Vamos, levántate. Que te voy a hacer un salto suicida. Pero hazlo por favor, tío. Hazlo, Seth, tío. Nada. Se ha distraído mucho Seth Rollins. Ha hecho lo que ha querido el juego. Y bueno, me ha hecho una reverse DDT ahora AJ Styles. Ha aprovechado.
yo invierto ahí, estáis, me he quedado sin inversiones, qué mal. Y ahora espero que no me invierta, tío, porque quiero hacer el salto suicidio para que quede bien el combate. Vamos, por favor, por favor. Vale, ahí está. ¿Por qué no tienes el salto suicida, tío? Yo estoy flipando, tío. Hola, pues para, iba a decir para fuera del ring, pero invirtió y está él. Y me ha puesto plan como un 619, pero no me hace el 619, me hace un rodillazo. No, me ha puesto la rodilla en la nuca y nada más. Buena inversión, set. Ahí está. Vamos, por favor, no me inviertas. Que sé que me invertirás, pero bueno. Ah, pues de momento no me ha invertido. Esta vez tampoco, y es muy difícil invertir esta parte de aquí. O sea, que dudo que me invierta. Ahí está, superflex, voltereta hacia atrás y Falcon R1. Ahí lo tenemos. La cuenta llega a 1. Bueno, y está ya aguantado. Bueno, se ha salido bastante fácil. Ahí está, corréis. Otra vez, no para invertir eso, y está, no me lo puedo creer, tío. Vale, y prueba a hacer el movimiento personal. Lo aplica, lo ejecuta a la perfección. Me va a probar el pin. Uf, no he gastado tenacidad, ¿eh? Me la he jugado un poco, pero bueno. Qué bien que no he gastado tenacidad y he aguantado, ¿Qué me va a hacer? ¿Un Ghostbuster? Ah, pues no. No me acabo de gustar esta llave. Pero, o sea, la he visto muy, muy original suya. Bueno, muy hecha suya. ¡Vamos! Se ha invertido el Phenomenal Forearm. ¡Qué buena! Ahora yo tengo dos remates y él tiene cero. Perfecto. Pero quiere hacer el Suicide Dive. Que me va a hacer un Powerbomb, ¿no? Ahí está. Y lo malo es que tiene combat. No me había fijado, pero tiene combat. ¡Qué mal! Vamos, no te marees, tío, pero ¿por qué estás así, Seth? Y me lo va a hacer. Ahí está, Pelic de Easy Styles. Vamos, ahora sí, invertimos. Ahí está, invertimos. Toma, Slim Blade. Vamos, y ahora por el... Bueno, el Buckle Bomb creo que no lo tenía, ¿no? Ahora veremos. Pues no, no tiene el Buckle Bomb. Ni el primer golpe hemos podido hacer. ¿En serio? Ahora vuelve a invertir Easy Styles. Bueno, la suerte es que ahora se ha quedado sin inversiones. Pero nos hace el Calf Crusher, el movimiento de sumisión de Easy Styles. Ahora nos va a probar el pin, tío. Qué pesado. Ahí está. Y a la primera nos salimos. Bueno, y no he gastado tenacidad, Combate de 3 estrellas y media. Ahora ya es un buen combate. No, he invertido, tío. He invertido. Qué puto falso el juego, tío. Bueno, no he gastado tenacidad, o sea, la puedo utilizar. Uno, dos. Ahí está. Aguantamos con la tenacidad y sigue el combate, que casi ya es de 4 estrellas. ¿En serio? ¿Cuántas veces me lo vas a hacer, tío, esto? 5 o 6 golpes me he hecho, esto es lo que sé. Jolín, no he invertido, tío. Buena. Buena. Ahí está. Contra el esquinero. Y le voy a intentar hacer el Frog Splash típico que utiliza Seth Rollins en bastantes ocasiones. Pero inviertes AJ Styles, tío. ¿Pero quién es AJ Styles, tío, en este juego? Que sí, que tiene 91 de media y Seth Rollins 88, tío. Pero invertir tanto no es puto normal. Ahora, nos va a hacer el movimiento personal por segunda vez, creo, si no lo mal recuerdo. Y tiene remate. Y no tengo... No puedo invertir. Qué mal, tío. Vamos, utiliza el Oh My God, pero nada. No sé si tiene Oh My God, la verdad. Ahí está, nos hace una Hurricane Run ahí, Styles, y nos va a preparar el remate. Espero que lo pueda invertir ahora. Ahí está, esta vez sí. Esta vez sí que lo he podido hacer. Pero otra vez invierte y Styles. Vale, esta vez no. Esta vez ya no tiene inversión. O sea que espero que tenga Oh My God. Tiene Oh My God, ¿no?
¿Por qué no utiliza el Oh My God, tío? Y estoy flipando. Bueno, voy a intentarlo hacia otra cuerda, a ver si lo tiene, porque es que, tío, no es puto normal. Vale, no nos ha invertido porque ya tiene un slot de reversal. Tampoco. Pues parece que no tiene Oh My God Seth Rollins. Bueno, pues no lo voy a hacer. Voy a intentar acabar con el Curve Stomp y acabar el combate ya de una vez. Ahí está. Toma, patada. Y Curve Stomp en la nuca de Seth Rollins. Vamos a probar el pin. Y la cuenta llega a 1, la cuenta llega a 2. Y bueno, y AJ Styles se sale. Quiere aguantar un poquito más. Pues ¿por qué no? Voy a hacer el rollazo típico de Seth Rollins. Si me deja el juego. Porque, tío, anda que el juego, tío, a veces. ¿Por qué no sale, tío? A ver, voy a mirar porque es que, tío, yo estoy flipando. En el suelo costado, es lo que estoy haciendo, pero es que no me lo detecta el juego. Yo es que estoy flipando, tío. A ver, y pego al árbitro, tío, sin querer. Ah, y aún pegado un poco más al árbitro, yo estoy flipando. Toma. Espero que esta vez me salga bien el Frog Splash y que sea ya el combate de cuatro estrellas. Ahí está. Frog Splash ahí haciéndole tributo a Eddie Guerrero. Ahí está. Esta vez sí, ¿eh? Quería hacer eso y le hacemos el rodillazo en toda la cara a AJ Styles. Ahí está. La repetición del rodillazo que le he hecho en toda la cara. Y ahora sí. Pero no quiero hacer eso. Ahora el remate cargado. Pues otra vez, tío. Vamos, ahora voy a decir que se levante AJ Styles. Y ahora sí, es el final. No digo nada porque invirtió AJ Styles. Y lo que está aguantando en este combate. Le hago sangre, perfecto. Vamos, vamos el combate. Bien, bien. Y buena. Vamos, vamos, vamos. Bien, nos sale la super kick. Ahí está, la aplicamos. Vamos. Ahora remate cargado. Se levantará AJ Styles. Otra vez invierte AJ Styles. Lo que está es que no es normal. Ahí está, nos hace un brainbuster AJ Styles. Y tiene remate. Y nos lo hará, ¿eh? Nos lo hará. Ahí está, invertimos. Toma. Vamos a por el Frog Splash. Ahora que está en el suelo. Pero quiero acabar ya el combate, tío. Vamos, por favor, hazlo. Ahí está. Ahí está. Ahora solo queda hacer el remate, hacer el Curve Stomp y combate de 5 estrellas. Eso creo. Toma, lo aplicamos, combate 5 estrellas. Ahora vamos a hacer el pin. Ahí rápido. Vamos, cuenta árbitro. 1, 2. Y aguanta AJ Styles. Y aguanta AJ Styles. Aguanta AJ Styles. No es puto normal eso. Ahora nos invierte otra vez AJ Styles. No sé cuántas veces lo he dicho, pero es que es así. No nos para de invertir AJ Styles. Ahora hemos ido un poco a por la pierna de AJ Styles. Ahí jugando un poco estratégico. Iris Whip. Yo es que ya no sé ni qué hacer, ¿eh? Para acabar con AJ Styles. Bueno, le voy a intentar hacer el Buckle Bomb, que creo que nos saldrá. Ahí está, contra el esquinero. Perfecto. Toma. Ahora le damos la vuelta. Ay, un ataque en el brazo. Pensaba que iba a hacer un moonsault, pero ya me flipé ya. Toma. Jolín, y aún le queda, para el movimiento personal. Está más cerca AJ Styles que nosotros. Pero bueno, ya con un combate de 5 estrellas yo ya estoy contento. Eso yo. Toma. Vamos, ya por el Frog Splash. Espero que no nos invierta AJ Styles, con lo que nos ha costado hacer el... Bueno, que lleguemos al movimiento personal. Ahí está, nos sale el Frog Splash. Y ahora sí, por favor.
por favor, no inviertas, AJ, que ya llevamos mucho combate, combate 5 estrellas, tiene que acabar ya de una mal... Yo ya no digo nada, tío, y nos hace el Styles Clash. Ah, nos hace un Powerbomb. No me lo esperaba. Uf, y aguanté. Qué bien, pero tiene Styles Clash aún, ¿eh? Tiene Styles Clash a... y nos va a hacer el Phenomenal Forearm. Que aún es más difícil invertirlo. Buena. Pero ¿por qué no tengo remate? Toma DDT. Ahí está otra super kick. Pero cuánta sangre tiene AJ Styles. Es que hemos... Hasta el árbitro ya está diciendo ahí. Bueno, va a mirar la salud de AJ Styles a ver cómo está. Pero tío, por favor, quiero acabar ya. Lo voy a poner más para el medio. Voy a decir que se levante y que acabe ya el combate, por favor, tío. Que no sé cuántos no sé cuántos remates ya he hecho, tío. He hecho un montón. Ahí está, tercer, cuarto Curbstone de la noche. La cuenta llega a uno, la cuenta llega a dos y la cuenta llega a tres. Por fin gana el combate, tío. Lo que ha costado ganar a AJ Styles. Combate de 5 estrellas, yo creo que será un gran combate, pero de 5 estrellas ya lo dudo mucho. Porque llegar a 5 estrellas no. O sea, no es que haya muchos combates de 5 estrellas en la UFC. Y no sé, es Money in the Bank, no es WrestleMania. O sea, no sé, yo creo que el combate no llegará a 5 estrellas. Puede que 4 sí, pero 5 yo lo veo muy complicado. Y bueno, yo creo que retendrá el Universal Champion Seth Rollins, porque es su primera defensa. Que AJ Styles en algún momento que otro, yo creo que será campeón universal. Y a lo mejor de aquí poco, pero Money in the Bank ya lo dudo más, no sé. Ya que Seth Rollins también tiene muy apoyo del público, yo creo que retendrá el título. O sea, sería una sorpresa de que perdiera el título universal Seth Rollins. Yo la verdad es que, o sea, me quedaría un poco flipando, no sé. Bueno, es todo lo que tenía que decir, ya lo he dicho. Bueno, suscribiros a mi canal, darle like. Y bueno, compartirlo con vuestros amigos. Y bueno, suscribiros a La Revolución, el Club Pro Wrestling. También seguidme en mi Twitter, Instagram y Facebook, que están en la descripción. Y bueno, nos vemos en otro vídeo. Adiós, chavales.